todo el partido, las mejores jugadas, entiendo, de todo el partido, que ha ganado la selección ecuatoriana 3-1 a Honduras y que coloca a Ecuador ya en el primer lugar del grupo. Exactamente, 3 puntos y diferencia de +2, es el puntero de este grupo. Así iniciaba el partido, con buenas sensaciones, porque Honduras empezaba a atacar por el sector derecho con el jugador Foslin Grant. Aquí gana la pelota, en solitario va a encontrar el espacio para realizar un centro, buscando a Darrickson Bueno. Muy activo, con esta pelota que gana muy bien Ceballos, portero de gran porte, de gran estatura, que con una gran sobriedad logra capturar la pelota. Luego se van estas ocasiones para la selección de Ecuador. Aquí va a llegar justamente la jugada del gol. Se acomoda Guerrero y así le pega Guerrero. Inesperados, generalmente ni el portero ni los defensas esperan que un jugador le pegue a esa distancia. Y la importancia de un gol de esto, ¿no? Cuando el partido está ahí, no se sabe quién es el que domina, aparece una individualidad y ejecuta una acción extraordinaria, gran pegada, abre el marcador y a partir de eso, pues, bueno, los partidos se van ganando confianza. Aquí vamos a ver cómo supera Matamoros, después no llega tampoco el Amaya y el cañonazo de Guerrero arriba de la meta de Mashburn para hacer el 1-0. Y después viene esta jugada, un saque de banda, aquí va a disparar este jugador de Ecuador, el balón le da en la mano al defensa Alan Rivera. En el disparo de Corozo, el árbitro inglés considera que sí es deliberada la mano y marca el punto penal. Ahí vemos cómo la pelota evidentemente sí le da en la mano que está abierta del jugador, además de la posición con la que llega a marcar. Y Estupiñán se va a encargar de ejecutar el penal de zurda con una gran clase. Ahí estaba marcando el segundo gol de la selección ecuatoriana. Así es, y la verdad es que lo merecía Ecuador, la victoria parcial y la diferencia ya de 2 goles, porque estaba dominando el ritmo del partido, un penal claro, y Estupiñán lo realiza de gran manera. Y marcaba Ecuador, este gol fue clave también, porque ya un 2-0 le daba una cómoda ventaja a la selección de Ecuador. Se ponía a ganar 2-0 ante una selección de Honduras que, en la segunda parte, después de las instrucciones del técnico José Valladares y algunos cambios, el equipo mejoró, no lo suficiente, porque al final apenas pudo marcar un gol. Vamos a ver otras acciones, esta por ejemplo, en la que el portero Maisburg resbala, luego tiene que regresar para tomar la pelota, en una acción en la que titubea. Yo no estoy tan seguro, yo creo que el siguiente partido lo juega Perello, me parece, contra Bélgica. Es el portero que más se conoce con la defensa. No dejó de ser también una improvisación en lo que pasó en este partido, porque el portero que venía jugando todo el torneo, que jugó el premundial, fue Perello. Vamos a ver este tiro libre para la selección ecuatoriana. Estupiñán. Muy mala defensa de Honduras. Pero es que se le aparta el balón, le tiene temor cabecearlo, el número 8. Arias. Eric Arias. Sí, la pelota viene baja, a modo. En temor, y después estas fueron las dificultades que en ese primer tiempo tuvo Honduras. Honduras, si en esta match no reacciona, esto pudo haber sido una catástrofe, porque este era para el tercero de Ecuador. Y pudo ser en una ese goleada. Primer tiempo, sí. Luego tiro libre, Darrickson vuelto. Muy bien, el portero Ceballos se quedaba con la pelota. Ahí vamos a ver cómo Ceballos, en 2 tiempos, con las 2 manos, se queda con el balón, con un Darrickson vuelto que no estuvo tan encendido, digamos. Sí. Jugador que sabemos que tiene mucho, mucho para aportar en la selección nacional. Aquí está mal parada la defensa. Y aquí le reconocemos a Maisburg, que tiene que salir como un líbero ahí. Tiene que salir y juega bien con los pies. Sí, sí. Evitó también esa situación. Vamos a repasar, compañeros, la segunda parte del partido, que termina de escribir esta historia, que le da a Ecuador un triunfo 3-1. Así empezaban las acciones. Esta jugada para la selección de Honduras. Darrickson vuelto que enfrenta, se mete en el área y luego dispara, muy suave. Buscó el disparo, ¿no? Ya viendo la repetición, me parece, ahí. Porque le quedó un poco largo la pelota. Con la punta le pega. Sí. Y con la derecha. Porque le quedó largo, ya fue el último recurso. Después Jorge Arias, más bien Jorge Álvarez. Grant no llegó, ¿eh? Fue claro. Solo fue eso, solo fueron aproximaciones. Hasta que surgió lo de Grant, que esa sí fue una jugada
digamos, con la contundencia que el caso quería. Incluso este cabezazo, un cabezazo débil. Hay un defensa que interviene primero, después está el portero. Sí, Quintero mandaba el córner. Ahí vemos a Mashburn, portero de Honduras. Luego un tiro libre para Ecuador. Y lo va a cobrar Estupiñán. Le pica la pelota a Mashburn. Al final la toca. Ahí, cuando le pica, tiene que poner las manos con mucha determinación para empujar ese balón a la línea final. Luego una para Honduras. Aquí, esta jugada para Leyva. Se la pierde. Arizón vuelto. Sí, me parece que Estupiñán llegó para cerrar. Aquí Foslingrán gana de gran manera. No sé si hubo contacto ilegal en ese balón. Y luego el remate de Darrickson vuelto. Peleó muy bien Grant esta pelota aquí. Y casi provocaba el primer gol para Honduras. Muy bien, se queda reclamando una mano Darrickson vuelto. No, ahí no. Se ve que no hay mano. No hay mano. Muy bien el árbitro, no hay mano. Después se da esta jugada. Dentro. Fíjese ahí cómo lo que hace la defensa. Se complica. Sí, se complican, ¿no? Los dos. ¿No la pudieron sacar nunca? No, nunca la pudieron despejar. Limpiar el área, ¿no? Primero Decas, después Andrade y posteriormente Matamoros. Se juntan los errores. ¿Cómo se van ligando secuencia errores? Secuencia de errores. Sí, secuencia de errores. Secuencia de errores. Hubiera sido mejor que el balón saliera de la cancha ahí y sí. Nos recomponemos. Así, exactamente, nos volvemos a organizar. Pero son esas cosas individuales que al final pesan, ¿no? En las cuestiones colectivas. Gol de Cortés. Joan Cortés. Pero hay un mérito también del jugador Estupiñán, ¿no? Porque ahí ve el espacio libre y él va. Entonces llega con mejor, digamos, con más espacio para poder ejecutar una acción que termina en el gol del lateral derecho Cortés. Y marcaba el 3-2 en una jugada en la que llega solamente a definir Joan Cortés. Y este fue el gol clave ya para sentenciar el partido. Sí, cerró la puerta, ¿no? De cualquier tipo de esperanza que tuviera Honduras de remontar el marcador, pero siguió atacando. Aquí vemos el pelotazo de Galeano. Aquí llega Foslingrán, un esfuerzo individual dentro del área. Y luego, con mucho tino, con la potencia necesaria y la colocación para anotar el gol. Fíjate que esto del área, porque el defensa tiene temor a hacer falta, ¿no? Y el atacante lleva la ventaja, que fue lo que Gran ejecutó muy bien. Esto de amagar, de poder driblar, de poder esquivar, todas son acciones individuales que cuando se ejecutan bien, como el caso de Gran en esta acción, pues esto es lo que produce. Y al final es contundente. No, es un gran gol. La verdad, un gran esfuerzo de Foslingrán ante la marca de Estupiñán, que tuvo un buen partido como lateral izquierdo de Ecuador, pero ahí el mano a mano lo ganó el Catracho. El gol que marca